Comparini, ah. Comparini, me pongo enfermo nervioso cuando tú manejas. O sea, es que no me hay dicho además ni siquiera dónde vamos, qué vamos a hacer. Federico, ya. Atlas de Chile va a recorrer todo Chile. Bueno, pero ahora, ¿dónde vamos, pues? Ahora vamos a recorrer todo Chile. No, pero es que, mira, como no me dijiste, yo eché ropa así como al tuntún. Ya, pero ¿llegaste para el sol? Sí, sí. ¿Llevaste sí. para arena? Sí, pues claro. ¿Llevaste para claro, no, llevo toda mi tenida safari, toda mi tenida safari. Está perfecto, entonces. ¿Vamos para el norte? Sí, San Pedro Atacama. ¡Oh, ya! Yes, ¡San Pedro Atacama! ¡Vamos por ti! Mira, ¿tú sabías que esta es la iglesia más antigua de Chile? Pero aquí deberían lotear, po. ¡Qué comparini! Las barbaridades. Imagina una casita aquí con esta vista. Logramos llegar al sitio arqueológico de Tulor. ¿Qué te parece? 800 años antes sí, de Cristo. Po. Federico, esta es la que se dice que es la casa donde estuvo Pedro Valdivia. O sea, es la casa de Pedro de Valdivia. ¿Él la compró? No. Aquí, no. Allá, está uno de los hoteles más lujosos, no de San Pedro, de Chile y tal vez del mundo. Estamos buscando un lugar que se llama La Taira, pictogramados. Ya, qué aventura, Federico, qué aventura venir a ver los pictogramados. No, no se ve que estén por acá. Comparini, ¿qué pasó? Parece que estamos perdidos. Federico, ¿cómo ha afectado la sequía a esta zona? Es increíble, mira cómo está. Esto antes era bosque. Estamos en el desierto más árido del mundo. Mundial. Date cuenta. O sea, no es que estemos hablando de una zona seca, no. La más seca del mundo. Oye, maravilloso. Estoy tan feliz, compañero. Ya. Me siento en mi elemento. Perfecto. El desierto de Atacama. Federico, ya, la plaza está buena, pero hay poca gente, ¿eh? Es que, bueno, si son apenas un poquito más de 3.000 habitantes, tengo entendido. Ah, ya. Sí, pues. Hay un señor, pero no tiene pinta de ser de aquí de la zona. No, po. Él es un viajero en bicicleta. ¿Do you speak Spanish? Poco. Poco, ok. Solo, ya, ¿dónde vas? Ya, ¿dónde está? Ya, ¿todo bien? Está. Ok, but do you speak English? Yeah, I speak English. English, ok. Yeah. And where are you from? Exactly. I come from China. China. What do you do here? I'm cyclist, yeah. I'm cycling around the world about... Cycling around the world? Yeah, this mundo. Sí, todo mundo. And before Chile? Yo empecé 8 años. ¿8 años? 8 years. Yeah, 8 years, yes. I started in China. Okay. And first year cycling around China. And then from China to the Europe and cross Kazakhstan, Russia, Europe. Wow. And then to the Africa. Africa. I took plane, flew to the Santiago. Santiago. Ah, okay. Yeah, here. I arrived here in 2019. Okay. So I started in Santiago and to Ushuaia. To the south. Yeah, south Ushuaia and Argentina, Uruguay, Brazil, and take boat in the Amazon. Wow. Amazon, Manaus, Puerto Valle, and then ride back to the Rio Blanco and enter the Peru. And just arrived to Cusco, awaits and pandemic. So I stayed there for a year and a half in the Cusco. So you're very near to the end of your journey. No, no, I think 3 years max. Wow! Because China to China. Again China. And it's a very, very simple bike. Simple, it's, yeah. Yeah, no. No, nothing. Nothing. Yeah. My legs and my mind. Yeah, so it's mi casa, todo. Yeah, and the cocina. I mean, it's a stove, yes, here is cooking stuff and camping stuff and winter, everything, yeah. Everything, yeah. Wow. What's your name? Chen.
Chan. Yeah, C-H-A-N. Chan. Chan, yeah. Can I ride it? Yeah, yeah. Take your... Ah, it's okay. It's okay, yeah. Doesn't matter. Okay. Federico, fíjate que te ves muy, muy aventurero. We really a thieves. Go, go, escape now, now. Chan. Chan. Good trip. Good. Chan. Chan, yeah. Chan. Chan. Yeah. All right. Have a nice trip. Yeah. Thank you very much for your time. Yeah, you're okay. Thank you very much for your beautiful energy. No, yeah. Bye, thank you. Frente a la plaza, ¿qué encontró? Mira, date vuelta. Hay incluso hasta una comitiva que parece nos está esperando ahí. ¿Ah? Porque nada menos que está esta joya. Mira, ¿tú sabías que esta es la iglesia más antigua de Chile? No te puedo creer, pero estamos hablando de cuándo. 1540. O sea, más antigua que Santiago. O sea, 50 años después de que Colón llegó. ¿Cómo le va? Muy bien, bienvenido. Yo asumo bienvenido. Que usted algo tiene que ver con esto. Sí, por supuesto. Ya. ¿Y el comité? Y espérate, ¿y las cheerleaders? ¿Ah? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola. Yo soy Ricardo, soy seminarista, soy casi sacerdote. Perfecto. Y estoy aquí acompañando la parte pastoral y espiritual al pueblo de Chiuchi. Qué lindo. ¿Desde hace cuándo? Llegué en marzo, me destinaron en marzo, así que estoy desde marzo acá acompañando. Yo pensé que iba a decir, también. Llegué en 1576. ¿No? Junto con Pedro Valdivia. Junto. No, Pedro venía un poco... Exacto, venía un poquito más atrás. Ah, venía. Ahora, me imagino estar en un lugar que es la iglesia más antigua de Chile, de ser algo especial. Sí, pues absolutamente, porque por aquí también parte lo que es parte de la evangelización de Chile. Así es. Y aquí esto es parte de la historia también. Entonces, si bien es cierto, se lo enseñan los niños en la escuela, se lo muestran imágenes, pero estar acá es otra cosa. Es otra cosa. ¿Habrá alguna posibilidad que podamos entrar? Sí, vamos. Vamos, pasemos. Yo te invito. Lo primero, el muro, ¿cierto? Porque tú decís, ¿por qué tiene muro? ¿Por qué tiene muro la iglesia? Evidentemente porque eso se constituía como una fortaleza en su momento determinado. Hay que recordar que esto era toda una tierra de indígenas donde se trabajaba y obviamente había que tener un lugar y una estructura para el lugar de oración. Era protección. Como una especie de protección, sí. Ahora, esto me alucina. Esta puerta. Esto lo hacían con el cactus, algarrobo. Claro, chañar. Con chañar, con cactus. Y tiene la particularidad que no tiene clavo. No tiene clavo, eso. Que son puras uniones de tiritas de cuero. Exactamente. De vacuno, por lo general. Que son las que vemos aquí. Ah, mira, ahí está. ¿Y esto es lo mismo que está en el techo de la iglesia? Sí. No. Espérate, perdona, comparini. Mira esa escalera. Mira, por favor. O sea, ¿y esta escalera es para ir a tocar la campana? Sí. Yo, asumiendo que puedo morir, Ricardo, yo necesito subir por esa escalera. Pero con cuidado. No. Ah, pero el problema si no es... Voy a morir feliz. Cuando yo te trato de explicar, Comparini, la arquitectura no es soluble del lugar en la que se hace, su clima, pero también de la tecnología, los materiales, la disponibilidad. Entonces, cuando tú ves esto, es el chiste que yo siempre hago. Este bastón sería distinto si yo lo hago en adobe o en piedra. Ya no tendría esta forma. Ya, esta iglesia tiene esta forma fundamentalmente por los materiales con los que fue realizado. ¿Te fijas? Esto es porque... Eso es para afirmar la estructura. Claro, es esto, mira. Es un compadre que está apoyándolo, está haciendo esto. Perdón, Ricardo, ¿podemos hacer un ejemplo? Sí, por supuesto. Mira, póngase usted, imagínese que usted viene curadito. Ya. Vamos a tener una amarra sencilla y apóyese usted. Y así van los compadres curados. Y uno con el otro. Se van apoyando. Es lo mismo que hace eso. Se llama contrafuerte. Está apoyando para evitar que el muro se voltee. ¡Oh, y la puerta! ¡No puedo creerlo! ¿Y esta puerta uno puede asumir que es desde cuándo? Bueno, la data de la iglesia es de 1540, entonces por ahí se dice que es la original. Esta puerta no se abre siempre, esta puerta solamente se abre para la Semana Santa, para el Domingo de Resurrección. ¡Mira, por favor! ¡Qué belleza! Ocurre algo bonito. Si tú te fijas, uno podría pensar lo que pasaba en Chiloé, ¿te acuerdas? Entonces la gente va a decir, no, estáis locos, ¿qué tiene que ver esto con Chiloé? ¿Te acuerdas que en Chiloé yo te decía... que en Chiloé era un gran techo que lo que hacía era básicamente plegarse y era como una especie de techo-casa? Fíjate que aquí también hay cierta continuidad entre los muros
No hay alero. No hay techumbre. Po. No. Mira, po. Es el mismo material que básicamente... ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es masa para aislar del calor exterior y efectivamente funcionar con unas cosas que se llaman muros trombe. Y el muro trombe lo que hace es que acumula energía durante el día y la libera en la noche, en donde aquí es realmente helado. Claro. Aquí la temperatura va en la noche 8, 7 grados en esta época. Más o menos, sí. Date cuenta. Viento, sí. Y con harto viento. Entonces uno dice, ¿qué hago en la noche? Porque en el día me muero calor y en la noche me muero frío. Ahora, yo no puedo entender que haya gente que haya rayado esto. ¿Perdón? Wilson, ahí está. Wilson. Vargas. Mira, mira Vargas. ¿Te pillo? ¿Te pillo, Vargas? Ve la puertita esta. No, no, no. Perdona, Comparini, pero tú vas a vivir estos días este estado mío. Ah, yo no... Perdona, pero... No. No te dan ganas de tocarla. ¿Ah? No te dan ganas de tocarla. Es que me da miedo echarlo a perder. Me clavó una espina. ¿Viste? De 400 años. Se molestó. O sea, lo primero es la temperatura. Sí, po, fresquito. 480 años. Le falta poquito para los 500 años. 480 años. ¿Y hay imágenes también antiguas? Sí, por supuesto. Bueno, la que más se destaca es el Cristo. Ahí adelante. ¿Ya? Y las imágenes venían con los españoles. Exactamente, pues llega, ¿cierto? Llegan por Colombia, después vienen por Lima y Lima hacia acá. Y una de las que se destaca, como yo les decía, pues el Cristo que está aquí con nosotros, esa imagen es articulada. Se mueve las manitos. Para las procesiones. Para las procesiones, sobre todo en Semana Santa. Pero compañero, mira qué cosa. Para poder transportarlo. Es que, claro, para tú lo desarmas y lo subes efectivamente y lo vuelves a armar. Claro. A propósito de la fe, de la devoción, ¿cómo está la cosa por acá? Yo creo que como todos lados, bueno, hoy en día la iglesia también está viviendo un tema bien complejo, pero lo rico de acá, de los pueblos del Alto Loa, o Atacama la Chica, ¿cierto? Como recién decía. Atacama la Chica, así se fundó. Sí, pues, es que la gente todavía tiene un cariño especial, ¿cierto? Con esta relación con lo trascendente que para ellos Dios, como un tema de agradecimiento permanente. Entonces aquí la gente, la fe popular, la vive de una manera muy, muy fuerte, muy potente. Muchas gracias por la disponibilidad, Ricardo. Felicitaciones por cómo está mantenido. No, bienvenidos, siempre sean acá, así que... Y bueno, aparte el programa suyo es muy bueno, entonces de explicar todas estas cosas la gente también lo ve de otra perspectiva y mucho mejor todavía. Realmente lindo. Ricardo, ¿yo podré cumplir mi sueño? Pero con cuidado, sí. ¿Sí? Acuérdate que, si es que esto lo vamos a dejar en cámara. Si muero, Ricardo no es culpable, soy yo. ¿Quieres llegar hasta las campanas? Quiero por lo menos experimentarla. Estamos viendo cómo la prueba más importante del día la está llevando a cabo el competidor, Federico Sánchez, solo por una vez. Estoy viendo las contrahuellas. Las contrahuellas, se está haciendo la certificación, ahí va subiendo sin problemas. Ahora viene la parte más difícil, vamos, ¿qué se puede? Es el récord mundial de escalera de Chiu Chiu. El giro es la parte emocionante. ¡Ay! Lo logró hacer. Por suerte. Y ahora enfrenta la etapa final. Se concentra. Ah, ¿tú quieres que vaya allá? Se concentra y lo inicia. Lo inicia sin problemas. Ahí y va. Se va poniendo más angosto. Se va poniendo más dificultad. Más dificultad. Fíjate entonces. Que esta parte le empecé a entender a Ricardo. Es muy peligroso. Sí. Aquí se angosta. Y se pone más alto, además. Y el porrazo es más grande. La gracia era tocar la campana. ¡No se consigue! Una cosa que me parece relevante. Estamos hablando de un pueblo fundado en alrededor de 1540. Exacto. ¿Ya? Y fundado por los españoles, por supuesto. Pero que había un asentamiento previo. Antes, sí. Y ellos, efectivamente, aquí, por primera vez en Chile, no en América, ejercitan el castro romano. Es decir, este trazado, ¿sí?, que deja una plaza de armas, ¿sí?, central, con una cuadrícula, una retícula ortogonal, y en donde efectivamente en este vacío se concentran, diría yo, las instituciones. La iglesia, la escuela, en fin, el correo, en el caso que la posta. Yo aquí me instalo. ¿Sí? Tranquilo. Y no solo tranquilo porque estoy liberado de alguna manera de las vicisitudes del entorno, sino que además me reencuentro con el mismo cielo
que podía tener en Sevilla, en Granada, en Madrid, en Toledo, es el mismo cielo. ¿Te fijas? Es decir, esto es una especie como de nave que aterriza en un lugar desconocido, complejo, peligroso, y te entrega todo lo necesario para sentirte en casa. ¿Te fijáis? Mira qué cosa más linda. Mira cómo le pone color, ¿eh? Me emocionó. Es que, y ya me agarraron para el deseo ya. Pero es que es verdad, hombre. Comparini. Mira, estamos listos. Primera cosa interesante, mira, en la entrada es por ahí. No se te vaya a ocurrir pasar por el lado. Y mira, y ahí está escrita toda la información que tú necesitas. Es clarísimo. Eso es todo lo que tú bueno, necesitas aquí saber. ¿Qué dice? Pero esto es realmente impresionante. Incacoya. ¿Tú sabes lo que significa Inca Colla? Sí. Perfecto, seguro. Es clarísimo seguro lo que dice, pues, compañero. Entonces cuéntamela tú, pues si tú yo sé que te la sabes. Ya, vamos de a poco. Ah, de aquí vamos a tener una perfecta visión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Damn! Pero aquí deberían lotear, pues. Qué compañero, las barbaridades. Imagina una casita aquí con esta vista. Vendo, lote, al lado de Laguna Inca. Perfecta vista. Oye, vista sobresaliente. Privilegiada. Privilegiada, claro. No, esto es como para hacer un 360 así, ¿ah? ¿Eh? Mira. No, y del dron se ve increíble, po. Mira. Claro, qué ganas de generar un equipamiento coherente con el lugar, porque el lugar es muy lindo, siempre y cuando uno le dé la espalda a eso. Porque eso, si tú te fijáis, todavía no está en estado ruinoso suficientemente noble. ¿Te fijáis? Claro. ¿Ah? La Laguna Inca Colla, antes de entrar en la leyenda bonita, sí, de que le da el nombre, tiene otra mitología que tiene que ver con su profundidad. Claro, la gente de Chiu Chiu, el mito es que dicen que no tiene fondo. Es que es muy impresionante. Es muy bonito. En el desierto más seco del mundo, estar ante un ojo de agua de esta magnitud. No, impresionante. Yo de verdad no sospechaba esto. Y ahora, la historia de Inca Colla, ¿por qué se llama así? Mira, una princesa inca. ¿Te digo cómo se llama? Colque Coyur. Pero es un nombre complejo para encontrar el amor, ¿eh? Una princesa inca Colque Coyur. Sí. Se enamoró de Atahualpa Yupanqui. El famoso cantautor. ¡No! Que no, vino de gira para acá. No. Atahualpa. Antes había tenido un pequeño romance con Pedro Mesones. Por... Entonces la princesa se enamoró de Atahualpa Yupanqui. Y efectivamente se queda esperando guagua de Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa le falló. No le correspondió. No, ¿y ella qué hizo? Con el hijo se inmoló. Y sin fondo. Nunca más la encontraron. Pero la trataron de buscar. Sí, pues, y el mito es que la buscaron y nunca apareció de nuevo. ¿Qué le pareció este lugar? Espectacular. Espectacular. ¿Lo conocían? No. O sea, habíamos venido anteriormente. Sí. Sí. ¿Alguno de ustedes de Calama o de alrededores? De Calama. Ella es calameña, yo soy de Vallenar. Sí. Oiga, estábamos preguntándonos con Comparini. No dice nada que uno no se puede bañar, pero no creo que sea recomendable. No. Ella es la que sabe. Aquí claro, estamos con los locales, vamos. No, acá no se pueden bañar. Es peligroso. Es peligroso. Mira, algunos dicen de que este lugar no tiene fondo. Pero me parece que hace años atrás vino Jacques Cousteau. Mira. Y vieron el que sí tenía fondo. Ahora, si uno sabe nadar, da lo mismo que no tenga fondo. Pero lo ideal sería que no, porque por el tema de cuidar. Ecosistema, eso.
te das cuenta la impresión de los españoles de llegar aquí y encontrar esto? Tremendo. Ellos se tienen que haber bañado. No, han dicho al tiro, esto la podemos comercializar. O sea, ya, no, está además, todo la, no, la huella, una cañería. No, pero además tienen que haber tenido más fuerte que los ríos. Ah, se, oye, al tocar el agua se fría. Oye, oh, es heladita. Oye, pero ahí se va a pique. Claro, estoy viendo que efectivamente, ven. Claro, aquí se corta, mira. Estos ahí que tienen toda la pinta que se ven los marcianos. Qué bonito. Oye, podría ser Windsor para allá, para acá, para allá. Qué cosa más linda. Impresionante el lugar. ¿Sigamos recorriendo por acá? Sigamos recorriendo, sigamos recorriendo. Hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar con una persona que de verdad es significativa en esta historia reciente de San Pedro de Atacama. Digo reciente, los últimos 50 años, 40 años, no sé. ¿Sí? Y básicamente ella es importante porque ha hecho su vida como arqueóloga aquí y desde aquí ha tenido la capacidad de mostrar de alguna manera el potencial patrimonial que San Pedro tiene al mundo. ¿Ah? Ella es nada menos Ana María Barón, arqueóloga. Tú, como arqueóloga, tuviste la oportunidad de trabajar con el padre Gustavo Lepech. No tuve la oportunidad de trabajar con él, sino que con las cosas que él... Ok, a eso me refería. Continuar su trabajo. Sí. Okay. Y él me invitó a venir a trabajar con él. Ah, ya. En el año 1977. En el ámbito científico es el más grande sabio que ha tenido la arqueología en el desierto de Atacama y el resto de Chile también. Él publicó esto el año 58, la aldea de Tulor, sus hallazgos y... dijo, esto es para los arqueólogos del futuro. Perfecto. Y la única que apareció fui yo. ¿Qué fuiste descubriendo? Bueno, cuando decidí excavar una de las estructuras circulares, la primera, me di cuenta de que eran iglú de barro. Perfecto. Iglú de barro perfectamente circulares y que fueron construidos con hiladas de barro, que como quien dice esto mismo, como en la técnica de fabricación, pero grande. Ahora, a mí me sorprende, perdona, a mí me sorprende porque tú me dices que esta es cerámica del pueblo efectivamente atacameño, puede tener fácilmente, ¿cuánto esto? ¿Mil años? Mil años, fácilmente. Estoy enfermo, nervioso. Ahora, lo que me sorprende es el espesor. El espesor. Y es, esto es de verdad, es muy evolucionado. Sí, y es muy característico de la cultura atacameña. Comparini, mira, logramos llegar al sitio arqueológico de Tulor. ¿Qué te parece? 800 años antes de Cristo. Sí, pues. Lo maravilloso es que Tulor está a cargo de la comunidad Coyo. Ah, y ellos efectivamente son los que nos autorizaron a entrar y a conocer este lugar que se dice que tiene, pucha, como 2.500, 3.000 años. ¿Cuánto tiene? Sí, casi 3.000 años. Casi 3.000 años, date cuenta. Sí, acá la importancia de este sitio arqueológico que ustedes van a visitar ¿ya? es donde nace nuestra identidad, nuestro patrimonio, nuestra historia. Esta réplica fue hecha en el año 1985 por nuestra propia gente. Oiga, y la promesa es que está fresquito. Sí. Primera pregunta, ¿por qué la puerta no llega hasta abajo? No, por las aguas de lluvia. Claro, po. No, lógico. Entonces el agua de lluvia permite que no ingrese hacia adentro y así que tenga un paralelo. Y a su vez, acuérdate que la puerta también no es muy grande,
porque la idea era generar y construir esa interioridad. Ante esta vastedad, ponte en la cabeza de alguien de hace 2.500 años. O sea, los niveles de incerteza. ¿Te fijas? ¿Cómo tú construyes esa certeza? A través de la temperie. Construyes un interior del cobijo. Claro, lo más interior posible. Oye, y de verdad es fresquito. De verdad es muy fresquito. Le dije, lo prometí en verla. Es fresquito. Ah, pero entonces deberían poner un local de lado aquí. No, pero impresionante. Y acá, en esta réplica, en la parte central cocinaba, en los dos costados dormía. Y acá, y nosotros nos ponemos acá, y miramos hacia afuera. ¿Ya? Ah, esa es la idea, perfecto. A ver. Se agacha un poco y mira hacia afuera. ¡Oh! Está el de Cancabur. Así que tenían ahí la naturaleza siempre a su alrededor para poder... como el agua, la tierra, los volcanes, pues eso. ¡Increíble! Y esto, Ana María, es de alguna manera este hotel tuyo, sí, que se llama Tulor, y que de alguna manera reconoce o toma como referencia estos elementos redondos, donde son las habitaciones del hotel, unidos por pasarelas, digamos. Exacto, unidos por pasarelas, ya era unidos por el barro, pero no importa, el círculo, claro, y la comunicación entre las casitas, claro, te da un hábitat único y que viene desde África, porque son iguales a las rucas de África, son todas las aldeas neolíticas. Ya, las aldeas neolíticas y con cubiertas vegetales. Vegetales, siempre. Esto podría entenderse de alguna manera como una reinterpretación bastante vívida de cómo era la aldea de Tulor. Es decir, exacto, estos árboles existían, son árboles que están adaptados, esta arquitectura que va dejando vacíos entre ellos. O sea, agradecerte que nos abras tus puertas, que nos des la posibilidad de conversar. Y de saber, sabemos mucho más que hace un ratito. Sí. Muchísimas gracias. Federico, esta es la que se dice que es la casa donde estuvo Pedro Valdivia. O sea, es la casa de Pedro de Valdivia. ¿Él la compró? No, 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 no. Ahí en la placa dice muy claro, Francisco de Aguirre. Con puras calles. Claro, Francisco de Aguirre construyó esta casa por orden de Pedro de Valdivia y antes de su llegada a San Pedro de Atacama. En junio. O sea, de le dijo, 1540. Oye, yo voy llegando para allá, construyeme una casa. Claro, oye, cabro, sabes que lo que quiero es llegar a un lugar más o menos bueno. Ubícame bien, que esté cerca de la plaza, le dijo. ¡Pah! Y le construyó la casa. Oye, y aquí se ve perfecto el techo porque está más desmembrado que, por ejemplo, otro que hemos visto, que es de barro. Sí, oye, pero buen chalet tenía Pedro Valdivia, ¿sí? Te cuento, en 1540. Todo súper bien ubicado. Súper bien ubicado. Oye, para allá, Federico, vamos a llegar a la zona más comercial turística, ¿no? ¿Ya? Esta es una zona que ha sufrido durante los últimos, no sé, 15, 20 años, una transformación gigantesca. Muchos, lugares, muchos operadores turísticos, mira estas locales que están repletos de pequeños. De recuerdo, el recuerdo. Oye, pero mira, esto es todo el día, toda la noche, porque también hay muchos restaurantes. Sí. Lleno ahora, de gente. Es divertido porque, de nuevo, aquí hay algo como medio como de fantasilandia. O sea, ¿verdad? Nosotros hemos, en Europa especialmente, mucho pueblo medieval que se repleta de tiendas. O sea, ¿te acuerdas? En Dubrovnik, por ejemplo. Por ejemplo. Pero es como merchandising turístico. ¿Ah? Claro, sí, el problema es cuando se empieza a juntar esto con esto. ¿Te fijas? Ahí empieza el problema. El enredo, claro. Una cosa que uno dice, pero ¿cómo es? Pluto andino. ¿Ah? Amaru, ¿qué es lo que es Amaru?
Ese mira, Amaru. ¿Será puma? ¿Qué significa Amaru, señora? Una serpiente de una sabiduría, dice. Pero ese nombre viene de Perú. ¿Usted es peruana? Yo no, bueno, el dueño es el peruano. ¿Usted dónde es? ¿Usted es boliviana? Boliviana, sí. Ya. ¿Y ahora estás viviendo acá? Yo vivo acá, sí, temporal nomás. ¿Por un tiempo, ya? Sí. Ya, y te vuelve apenas necesito. A Bolivia, sí, exacto. ¿Y estás estudiando? ¿Estás ya...? Bueno, ya salí del colegio y voy a estudiar recién en este año que viene. Ajá. Y me voy en enero. ¿Y qué te gustaría estudiar? Magisterio. De, ¿profesora? Sí, profesora de así deportes. Me encanta hacer de deporte, perfecto. Todo. Ah, mire, qué bien. Oye, la felicito, pues. ¿Estos son todos tejidos que se hacen por acá? Eso más que todo lo traen de Perú. Ah, son peruanos. Sí, son peruanos. Déjate, señor. Ya, estoy buscando un gorro, estoy buscando un gorro. Pero, ¿qué te parece? Pero... Aquí estoy. Pero además te queda un ojo como apretado. Es que... Ay. Eso son como los luchadores mexicanos. Como la lucha libre, claro. Eso, ¿cómo se llama eso? Aquí le llamamos pasamontañas. Ah, pasamontaña, igual que nosotros. En todas partes de pasamontaña. Pero este es un pasamontaña para que la gente se asuste. Pero... Eso también, y hay algunos van a, digamos, a las montañas, entonces con eso van. Al frío. Exacto, hay alguien... Es muy cómodo, oye. Estoy todo apretado. Tal vez en busca de eso. Listo. Volví a lo natural. Gracias, hasta luego. Chao. Comparini, llegó el pan de huevo. Pero espérate, ¿tú haces el pan de huevo? Sí, yo hago el pan de huevo, cujo el de manzana. ¿Pero este no, pan de huevo es distinto a los panes de huevo de la otra parte de Chile? No. ¿No es el mismo pan el de huevo? De viña, de este. Yo soy de Valparaíso, viña. ¿Ah, tú eres de Valparaíso también? Sí. ¿Y te viniste para acá? A vivir. 20 años llevo acá. ¿Y seguiste haciendo pan de huevo? Sí. ¿Te enamoraste de la ciudad o de alguien? Me enamoré de una tacameña. ¡Ajá! Y le sale una sonrisa. Me tacameña, gallo. Oye. Eso me quedé, llevo 20 años viviendo acá yo. Ya, ahí. Esa. ¿Tres? Tres por dos mil me va a dar. Tres por dos mil. Vamos, Comparini, a comer pan de huevo. Vamos. Se la va a comer la Espérate, pero no, pero las dos lucas incluyen una vuelta. Sí, en triciclo. Oh, extraordinario. ¡Dame un pan de huevo! ¡Oh! ¡No sé ahí! ¡Casi me vuelco! Oye, pan de huevo y cujen de manzana. Y no confundir pan de huevo con pan para los... Oye, ¿y tú no gritas ahí el pan de huevo? ¿Cómo lo gritas? Pan de huevo, cujen de manzana, pan de huevo. Pero no, hay pan de huevo fresquito. Claro. Yo le hacemos unas monedas para allá. Cacha, mira la curva. Afírmate. Hay pan de huevo fresquito. Son de manzana las tartas. Hay pan de huevo fresquito. ¡A lo helado! Son de agua, son de leche, lo helado. Oh, y pan de huevo. Acá estoy. ¿Cómo está? Bueno. Federico, te tiene entusiasmado esto. Absolutamente sobrecogido. ¿Qué se pasó? Mira, estamos a 3.300 metros de altura. Exacto, estamos buscando un lugar que se llama La Taira. Pictogramado del Taira. Claro, que me imagino, mira, allá al fondo se ve el cajón donde va el río Loa. Así es. Este es el Alto Loa. Así es. Y me da la sensación porque vamos para allá. De que estos pictogramados deben estar en la roca. Exactamente, están en una ladera, como en una especie de galería, si quieres.
Oye, yo te veo a ti y al tiro pienso en... Ahora, pero no estoy con pinta de cowboy. Pero el del fondo, el fondo. Ah, ya. Tú decís un cowboy que venía de la India. Ya, vamos. Gracias, estudio. Estamos exactamente en el lugar donde comienza el sendero para llegar a los pictogravados. Y yo, en un arranque de búsqueda arqueológica, ya tengo los primeros que puedo mostrar. Acá están. Se puede ver perfectamente cómo esto fue grabado hace por lo menos 7.000, 8.000, 9.000 años. Ustedes dirán, no, eso fue reciente, pero... ¿Cómo lo sabe? Dirán. Un misterio. ¿Llegamos, Federico? Llegamos al lugar donde tenemos que empezar a caminar. El sendero. El sendero. Pero dicen que son alrededor de 20 a 30 minutos caminando. La verdad es que no tengo más información. Oye, esto de verdad yo no sabía de que el río Loa estaba en un cañón así como el cañón del Colorado. Es maravilloso ese murallón, mira. Hay que moverse con cuidado, compañero. ¿Pero tú sabes, Federico, lo que dice el caminante? Aquí estamos alrededor de 3.400 metros. Sí, todo lo que baja tiene que subir. Habría preferido que no me lo dijera. Oye, pusieron ahí un cerrado por pandemia, imagino que eso fue hace 2 años, y quedó ahí puesto. Mira, acá se puede apreciar, Federico, la zona donde hacían su... No, compañero. Lo antepasado. No, se estáis confundiendo a la gente. ¿Hacían fuego aquí? No. Ya, qué aventura, Federico, qué aventura venir a ver los pictograbados. Cuéntame, ¿por qué se llaman pictograbados? Se llaman pictograbados porque son una mezcla de técnica entre grabado en la piedra y pintado sobre la piedra. Ya, pero hay que decirle a los antepasados nuestros que la escalera le hicieron bien como la UEFA. ¿Ah? No, aquí falló un poco la cosa, ¿eh? No hay escalera hecha aquí, pero... Federico, con cuidado, no te vayas a refalar. Cuidado la cabeza, que ahí hay una roca salida. Federico, ¿hay alguna señal de dónde están los pictogramas? No aún, pero estoy viendo que hay una roca con harta erosión. No sé, tengo la sensación de que puede ser por ahí. Ya, sigamos bajando entonces. Creo que estoy en el plano, Federico, allá donde ya llegando No se ve que estén por acá. Y si no encontramos nada, yo traje un lápiz. ¿Me tiro para abajo aquí? Sí, mira, si lo peor que va a hacer es que va a hacer más ejercicio de lo que necesitábamos. Oye, tú me estabas contando de estos pictogramas. Sí. ¿Que fueron hechos hace cuánto tiempo? Mira, los estudiosos dicen que entre 400 y 800 años antes de Cristo. Perfecto. O sea, tendrían hasta 3.000 años. Alrededor de 2.800 a 3.000 años. ¡Qué lugar más lindo! Mira cómo es el río, po. El milagro del agua. Oye, esas paredes deben ser. ¿Eso que está ahí? Sí. Te apuesto. O sea... Oye, después hacemos con un papelito, unos barquitos y hacemos carrera, ¿ya? No. Comparini. ¿Qué pasó? Parece que estamos perdidos. O sea, no estamos perdidos, pero se nos perdieron los pictogramas. O sea, bueno, claro. Yo tengo una teoría. A ver. Allá hay un gran derrumbe. ¿Lo ve al fondo? Sí. Ahí estaban, se vino todo abajo. Quedó sepultado. Yo te propongo que hagamos una cosa. Volvamos con alguien que sepa.
Claro, un pictográfofo. ¿Qué? Un pictográfofo. Federico, ¿dónde estamos ahora? Es que, compadre, no te puedo imaginar la oportunidad que vamos a tener. Porque vamos a ver algo que de verdad es, como diría un gringo, outstanding. ¿Ah? Impresionante. Claro, fuera de serie. En pleno San Pedro Atacama. Exactamente. Mira, o sea, para partir, aquí atrás está uno de los hoteles más lujosos, no de San Pedro, de Chile y tal vez del mundo. No es un lujo así como... No, es el lujo que está conectado con la esencia de las cosas. Este muro, piedra de río, adobe del 1500 y tanto. El muro es de 1500 y tanto. Y arriba, brea. O sea, esto es de verdad. Quiero mostrarte Aguasi. Aguasi es un hotel que se llama así. ¿Y qué significa Aguasi? Aguasi significa casa. En lengua cursa. Y Aguasi Es como un juego de palabras entre agua y casa, agua así. ¿Ah? Como hogareño. Nuestra casa. Nuestra casa. Es. Permiso. Mira. Oye, extraordinario. Hola, Marcelo, hola, Federico. Catalina Balcells. Ya, hay que decir que es catalán, es Balcells. ¿Desde cuándo existe este hotel? Este hotel lleva 16 años acá, tal como lo estás viendo. Entonces aquí se alcanza a ver inmediatamente el uso de estos techos vegetales, maderas propias del lugar, barro, porque este hotel es de adobe. Literalmente es de paja y barro. La dueña y el marido, una de las cosas que pidieron mucho es que no cortáramos árboles. Entonces van a ver, el hotel es como súper sinuoso y todo, porque todos los árboles los tuvimos que preservar, que fue precioso. Este es el lobby del hotel. No te puedo creer. La idea es disfrutar los cielos. En la estrella. Igual. Además hay una cosa muy bonita, porque uno podría decir, bueno, pero ¿y dónde están los huéspedes? Todos los huéspedes ya salieron. Sí. Salieron de paseo. Totalmente. Expediciones. Sí. Uno siempre cree que en San Pedro el sol es insoportable. Y no es insoportable. Es duro. Es duro. Pero perdón, en este minuto estamos grabando... Al sol. Al principio del año. Sí. Yo estoy en este minuto al sol. Y en Santiago, a esta hora, no se puede estar al sol. Lo increíble es que basta con ponerse a la sombra... Y cambia completamente. Y la temperatura es otra. Sí. Entonces, es muy raro, porque aquí hay un airecito. Sí. Una especie de aire acondicionado natural. Basta con tener una sombra y se acaba el problema. Sí. Nuestro hornito de barro, que todos los sábados hacemos empanaditas ahí adentro. Empanadas, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Hacemos empanadas y hacemos parrilla a la chilena. Pero son empanadas que... Son empanadas... No, no. Es la cena de los dos sábados aquí para los huéspedes. Pero no son empanadas que retuitean. No, no, hasta ahora no. Este era el living, esos eran los cuadritos que tenían ahí. Ah, tal cual. Tal cual. Nosotros pues ampliamos sobriamente, pero este era el living de la casa. Son cuadros antiguos. Estoy viendo ahí enero de 1854. Y eso es cuero. Eso es cuero. Y ahí están los nombres de dibujo los... hecho con tierras de color de los geysers del Tatio. No te puedo creer. Ay, yo voy a sacar una foto de esto. No, increíble. Oye, ¿y aquí hay un árbol que tuve que dejar ahí entre medio? Es que este es el árbol de 500 años. El algarrobo. ¿De 500 años? Sí, yo creo que sí. No te puedo creer. Sí, este es el algarrobo de 500 años. No, pero es que espérate, aquí hay que abrazarlo. Esto, bueno, esto aquí hay que sentirlo. Viene un yatiri el primero de agosto, todos los años, y hace la bendición y pago la tierra. Creo que un yatiri. Un chamán local.
Son 12 habitaciones, o sea, es un hotel muy chiquitito. Y está construido como la aldea de Tulor. Cuando descubrieron la aldea, vieron que eran estas construcciones redondas, con las piedras de río, el adobe y los techos de paja. Oye, qué cosa más linda. Ah, y tú a los huéspedes le haces una introducción a esta cosa histórica. Yo los recibo en la puerta y les muestro el hotel y les vamos contando un poco. Uno a uno. Sí, sí. O sea, el check-in no es como en la recepción, no, es traerlos, contarles, y les contando, por ejemplo, este es el canal de regadío que lleva también no sé cuántos miles de años, que pasa nomás por el hotel, y que se usa para regar todos los campos acá, y riegan por inundación. Claro, exactamente, entonces, riego tendido. Claro, entonces no corre todo el tiempo. De hecho, verlo ahora es una cosa como una vez al mes. Ah, absolutamente redonda. Sí, 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 literalmente redondas. No, y bonita la iluminación, esa iluminación indirecta que tiene arriba, te fijas, que aparece el cielo. ¿Y aquí? El baño. A ver. Esa onda, no te puedo creer. Claro, esto es lo que se llama una sala de baño. Tal cual. El lujo, el vacío, el tiempo, la naturaleza. Uh-huh. ¿Te fijas ahí? Ahí vamos. Esto es un lujo. Totalmente. Tiene que ser. O sea, tienes que tener una habitación que es cómoda, un baño que es amplio. Que puedas bailar. Obvio. Saltar en bicicleta. ¿Quién no lo hace en el baño? El agua es un tema acá. Yo tengo un pozo profundo y tengo mi propia planta de osmosis reversa. Entonces, toda el agua, incluida la llave... Se reutiliza. Sí, no, y es potable. Todo, cuando pasa del pozo a la planta de osmosis, sacamos y separamos, y lo que sale se ocupa para regar. Sí. Y para la red húmeda. O sea, es autosustentable. Sí. Oye, ¿y qué es esa puerta allá? Me llama la atención. El WC. Ah, independiente. Eso. Privado. Y en la curva. Sí. Mira. No, te vi hasta elegante ese momento. Oye, brutalmente agradable recibirlos, ¿ah? Esta vista está perfecto para agradecerle a la Cata esta Cata, oportunidad. Te pasaste porque tú nos has contado, a cada uno de los huéspedes ultrapulentos les hacía esto, pero nosotros somos unos torrejas y nos hiciste el mismo paseo. Pero obvio. No, y además felicitarlos de que se puede hacer un hotel de alto lujo, sí. Respetando, con respeto. Respetando la tradición, las costumbres, el contexto, la sustentabilidad, o sea, de verdad... Aquí hay un mensaje, ¿eh? Un mensaje de potente, de qué es genuinamente el lujo. ¡Comparini, mira! ¡Mira! ¡No te puedo creer! ¡Mira yo! ¡Extraordinario! ¡No! Es que además quedamos como en categoría de millennial explorador. No, ¿y quién nos va a no creer que estuvimos aquí alojando? ¡No! ¡Extraordinario! Y esto se cuelga aquí, pues, Comparini, para que parezcáis explorador. Mira, ¿veis? Para que parezcáis explorador, tenéis que parecer explorador. Mira, ¿veis? Ya, ¿qué te parece? Voy a tratar de encontrar dónde me la cuelgo yo. Sí, es que mira, si es que tú estás ante este paisaje, mira la vastedad, la apertura. Justo salió un... El novio. Oye, justo salió un colla. ¡Un collo! ¡Mira! ¡Pucha! La suertecita en nuestro gancho. Lleva 2.000 años metido ahí. ¡Claro! Está escondido este diablo. Lleva 2.300 años escondido. El programa nuevo se llama Atlas de Chile. Ya. Atlas de Chile. Entonces ustedes tienen que decir, ¡no se pierdan Atlas de Chile en TVN! Y Pedro Alier le encantaba el juego de luces. ¿Ya? Y trajo todos esos de allá que están ahí. En su alforja. Perfecto. Y aquí tenemos también de 3.000, 4.000, 5.000 años el portón. En aquella época, cuando recién llegaron, hubo otra pandemia. Esto no es la de ahora, es otra. Y por eso estaba cerrado. Pero ahora está abierto para nosotros. ¡Comparini! ¡Vamos
Tengo lista la pandilla aquí. La familia, ¿cómo se llama el apellido? Pacheco Hernández. Pacheco Hernández, entonces. Dale. Hernández. Ya, vamos, uno, una prueba. Dos, una prueba, ya. El mundo es simple. El sol. El sol. La luna. La luna. La pelota de fútbol. No, ya. Ya empezó. Ya. Bueno, cada uno nombra las cosas que le gustan. No, está bien. Que te viene la pucha. Allá abajo se puede apreciar el río Mataquito, creo que. Franqueado por Mataguas y Fundiguas. ¡Ay! Pero fue con Atapalpa Yupanqui que vino con Mercedes Sosa. Ya, pero con Panini no. Ah, es otro Atapalpa. Atapalpa. Atahualpa Yupanqui. Uno, dos, tres. ¡No se pierda la otra de Chile de RD! Regular corto. Ojalá no llegue Federico, estoy feliz haciendo esto.